Nosotros no venimos aquí a dividir, sino a unir. No venimos aquí a intentar sumar entre todos los que pierden para gobernar, sino a decir claramente que queremos un partido de mayorías y que queremos gobernar cuando saquemos las mayorías para poder gobernar. Esto es un principio básico de juego. No vale ganar de cualquier forma. No vale ganar con los balones entrados en la portería con la mano. No vale hacer faltas en el área grande o en el área pequeña. No vale. Principios claros, concreciones y propuestas. Saben que nuestra alternativa es sólida, que es fuerte y que es seria. Y saben perfectamente que somos el partido de referencia. No podemos decirle a los españoles que bajen la calefacción y que hagan un esfuerzo y el gobierno no baje los impuestos. No es posible ese discurso porque está sustentado en un principio en contra de la ética y de la corresponsabilidad. Es urgente que actuemos y es urgente que lo concretemos desde el principio. Ayer le dimos una oportunidad. Bajemos los impuestos. Salgamos a la calle todos juntos para decir en esta situación excepcional vamos a bajar los impuestos con una intensidad excepcional. Queridos amigos, mañana hay Consejo de Ministros, martes. Yo espero que mañana se adopten una serie de decisiones. Bajar el impuesto de la electricidad al 4%. Bajar el impuesto de los carburantes, del diésel y de la gasolina, el impuesto de hidrocarburos. Bajar el IVA al mínimo en el impuesto que grava el gas. En definitiva, tomar las decisiones que debíamos haber tomado ya hace meses y que, sin embargo, estamos posponiendo realmente porque así se vive mejor el gobierno, pero así vivimos peor los ciudadanos.